nombre penetró en mis sentidos y se metió tan adentro, que por eso salir no ha podido. Me coloqué como si fuera acto de magia en un espacio colorido imaginario, situado entre el deseo de mis ansias y el rojo humedecido de tus tibios labios. Esa noche descubrí mil emociones bajo tu hechizo y tus gemidos excitantes, que deslumbrado por aquellas sensaciones de tanto amar casi te bebo en cada frase. Vamos a hacer en lo adelante una antología de caricias, de lo mejor de la primera noche, cuando allí me diste la primicia. Vamos a hacer en lo adelante una antología de caricias, de perdición de los mejores actos del amor que endulza nuestras vidas. Aún yo guardo en mi pudor el dolor. Lo importante es que mamá fue a la clínica y la misma Carazo se le dio la noticia. ¿Tú has hablado con ella? No. Apenas nos hablamos, Tony. En cuanto a lo de su matrimonio, sí es verdad, chicos, se casa. Se casa con un tipo del barrio. Bueno, Miguel Ángel, tú no puedes permitir eso. Tú no puedes permitir que Carasucia se case. Tony, mira, yo sinceramente... Yo no sé... No lo puedes permitir, chico. Ella se casa solo por el despecho, ¿no te das cuenta? Ella dijo que, bueno, se enamoró de él por agradecimiento. Yo no quisiera ni hablar más de eso, chico. Miguel Ángel. Carasucia puede decir misa. Ella no está enamorada de ese señor. Además, va a ser muy infeliz, chico. Bueno, también lo fue conmigo, amándome. Ustedes estuvieron rodeados de mil problemas. Nuestro amor debió ser más fuerte. Debió superarlos todos. Tony, dime una cosa. Ahora, ¿qué fue hacer mamá a la clínica? Tú no sabes muy bien. Ella no siente nada por los nietos, ¿vale? Mamá y papá tienen planes. ¿Planes? ¿Cuáles planes? Mamá piensa hacerle más daño a Estrellita, ¿será entonces? No, Miguel Ángel, no es eso. Papá y mamá quieren que te reconcilies con Carasucia. Y así, después de que se logre eso, permitir que el señor Leonardo Montenegro no lo destruya más. Sí, entiendo. Mira, Miguel Ángel, volviendo al tema del matrimonio con Carasucia. Chico, tú no puedes permitir que Carasucia se case. Tú no lo puedes permitir. Buenos días, señor. Hola, Agustín. Buenos días. ¿Qué hay de nuevo? Estoy feliz, señor. Ya tengo en mi poder la autorización del juzgado, notificándome que se me declara abogado parte del procedimiento contra Horacio González. Magnífico, Agustín. Magnífico, te felicito. Gracias. Bueno, ¿y qué dice el doctor Reynosa? Hablé con él. Está muy contento de que yo lo acompañe en esta causa. Sí, papá. Hoy me notificaron que soy parte y asesor legal en el pleito contra Leonardo Montenegro. Muy bien. Lo que necesito es que me deje una serie de datos, papá. ¿Cómo cuáles? Bueno. ¿Por qué no luchaste por defender a Leonardo Montenegro en el crimen ese que lo acusaron, papá? Porque sí cometió el crimen. ¿Y cómo hiciste para apoderarte de sus bienes? Tengo que explicártelo, forzosamente. Sí, papá, forzosamente. Señor, se demostrará que Horacio González le robó todos sus bienes. Y que, por supuesto, no fue usted quien mató a su esposa. Agustín, luego quiero que encuentren al verdadero asesino. Sí, por supuesto que sí. Y si la justicia no lo hace, entonces nosotros tomaremos la justicia por nuestra mano. Antes que nada está el desenmascarar a Horacio González. Sé que entregó pruebas falsas al abogado acusador en mi contra. Sé también que llevó el juicio hábilmente para que yo resultara culpable y me condenaran.
y él pues tranquilamente despojarme de todo. Y eso lo tiene que pagar. Es inútil que trates de ocultarme toda la verdad, papá. Un momento. El que estés actuando como mi abogado no te autoriza. Y puedo recurrir a alguien con la experiencia que tú no tienes. No hay abogado que quiera defenderte en todo el país, papá. ¿Lo harías tú si no se tratara de mí? Definitivamente no. Malagradecido. Te has erigido en juez de mis actos sin acordarte que todo lo que hice fue en beneficio de mi familia. Y tú, bien que disfrutaste sin preguntar de dónde provenía todo el dinero que derrochabas. Por ignorancia, papá, por ignorancia. Y cuando me enteré todo lo que tú habías ido, papá, el universo se me vino abajo. No creí más en ti. Nunca pensé que Horacio González era capaz de tanta suciedad. Y ahora conozco las leyes y las tengo en mis manos, papá. Y me parece mentira que mi propio padre haya hecho eso. Mira, Tony. Lo siento, papá, pero delante de ti no puedo mentir. Me condenas ya, ¿verdad? Si logro salvar tu nombre de la opinión pública, papá, y tu prestigio de padre de familia, habré logrado algo imposible. Y será la última defensa que haga ante los tribunales de justicia. Porque después de conocer tu profesión, me da asco. Si piensas así, renuncia. No insistas, papá. No me tientes. ¡Rebeca! ¡Rebeca! ¡No desesperéis! Viste que bueno, bueno tener también tranquilidad, sosiego. No te preocupes, el padre Lamparita está aquí. ¿Eh? Y te estoy hablando en serio, sí. ¿Seguro, padre? Pero claro que sí. Te acabo de conseguir un trabajo. ¿Y cómo están las cosas en este país? Te digo sinceramente que esto puede ser como un verdadero milagro. ¿Mm? ¿Un trabajo? Padre, siéntese. ¿Pero un trabajo? Sí. ¿Cómo? ¿Haciendo qué? Bueno, cuando te digo que casi se trata de un milagro es porque es cierto. Sí, gracias. Haciendo lo que tú has estudiado. Bueno, tú nunca terminaste de graduarte, es verdad. Lo que te faltó fue la tesis. Pero ya todo eso lo saben allá donde yo fui. Pero vas a ir con mis mejores recomendaciones, muchachos. Allá yo lo que me va a importar es que tú seas bueno trabajando. ¿Eh? Que seas responsable trabajador. Que te dediques. Y yo estoy seguro que va a ser así. ¿Y cuándo empiezo? Mira, te tienes que presentar aquí dentro de 2 horas. 2 horas. Le aseguro que no lo voy a dejar mal, ¿ok? Ay, Dios mío, por fin un trabajo. Ay, al fin voy a poder mantener a mis hijos y a Estrellita. Aunque bueno, ella ahora se quiere casar con otro, con Carmelo. Sí, con Carmelo, ya lo sé. Pero tú sabes una cosa. Ajá. Yo no creo en esa boda. Mira, ella lo está haciendo por dolor, por despecho, por sentirse perdida, hijo. Y como ese señor la apoyó en un momento difícil, entonces lo está confundiendo todo. Está confundiendo el despecho con el agradecimiento de un hombre que, por supuesto, no lo merece. Usted sabe que... Bueno, mi hermano Tony también piensa que es por despecho, ¿no? ¿Y si lo hace? ¿Y si Estrellita por... por despecho, por miedo, por estar confundida, viene y termina cansándose con ese tipo, con Carmelo? Te digo que no lo va a hacer, Horacio. Tony, delante de ti, bueno, está un poco molesto por lo que has hecho, pero delante del mundo, él está contigo. Es que tú no escuchaste todo lo que me dijo.
me acusó, me señaló con un dedo acusador. Mi hijo está en mi contra, Rebeca. ¿Qué puedo esperar de los demás? Mira, tú de los demás puedes esperar lo peor. Pero de Tony espera solidaridad. ¿Qué estás diciendo, Rebeca? ¿Solidaridad? ¿Solidaridad es que me llame el ladrón? Bueno, ¿y qué querías? ¿Ah? ¿Qué querías? Tú mismo le confesaste a Tony y a Miguel Ángel que te apoderaste de la fortuna de Leonardo Montenegro, que te la robaste. ¿Ah? Y con esas mismas palabras se lo confesaste a los dos. Pero me den respeto. Además, yo lo hice por mi familia y parece que no lo entendieran. Ay, por favor, Horacio. ¿Tú no te das cuenta que lo importante no es que ellos lo aprueben o no? Lo importante es que Tony, a los ojos del mundo, está de tu lado. Y ahora te toca a ti ceder. Toma, tienes que reconocer que Tony te respeta mucho más de lo que tú podrías esperar. Porque si Tony no aprueba lo que has hecho y aún así piensa defenderte, bueno, entonces deja de pedirle un respeto ridículo. El respeto que tú pides te lo está demostrando cuando está dispuesto a defenderte. Y trabaja, por favor, trabaja con él en equipo. Porque yo estoy segura que si ustedes dos se unen, todos podremos salir de este problema, Horacio. Y nos veremos liberados de toda culpa, y tú también. ¿Qué le parece? Bien. Muy bien. Te iba bien en la carrera. Lástima que te faltó la tesis. Mire, el padre Lamparita me dijo que ya eso usted lo sabía. Así es. Y vienes muy bien recomendado por el padre. Y para mí eso vale más que cualquier tesis. Mire, yo le aseguro que no lo voy a dejar mal. ¿Cuándo empiezo? Eso me gusta. Eso faltaba en esta oficina. Sangre nueva y con muchas ganas de trabajar. El lunes. El lunes te quiero aquí a primera hora. Para empezar, te vamos a pagar un sueldo mínimo. Y de ti dependerá que este aumente. Estarás de prueba. Estoy perfectamente de acuerdo. De todas formas, aunque te vamos a pagar el sueldo mínimo, no sé, si quieres ganar algo más, algo extra, te puedes llevar trabajo a casa. Entonces nos veremos aquí el lunes a primera hora, ¿de acuerdo? Bien, así será. Ah, por cierto, el padre Lamparita me comentó que estabas algo apretado, que tienes unos morochos. Sí. Necesitas un adelanto. No, usted no me conoce, no ha visto mi trabajo. Además, después que vea mi trabajo, va a empezar a revisar ese sueldo mínimo. Y yo sé muy bien que mi trabajo vale. Y me gustan las cosas claras. Hasta el lunes. Muchas gracias. Hasta el lunes. Qué bueno. Ok. ¡Qué maravilla es el organismo de los niños! ¿Por qué lo dice, doctor? Bueno, ¿no ve usted? Hace unos días estaba al borde de la muerte. Y hoy está totalmente bien. ¡Ay, qué bueno, Dios mío! Mire, doctor, ¿y cuándo le dan de alta? Mañana, después del mediodía. ¿Sí? ¡Qué bueno! ¿Viste? Pero desde esta noche usted se va a descansar a su casa. No, doctor. Esta es la última noche y yo me voy a quedar aquí. Necesita descanso. Si no, usted se va a convertir muy prontamente en mi próxima paciente. No, ¿qué es eso? Ella se va a ir y yo me quedo, doctor. Eso no será necesario, señorita. Esta noche se quedará el padre. ¿Cómo es la cosa? Bueno, sí, él me habló por teléfono pidiéndome permiso para quedarse esta noche y creo que se lo merece, ¿no?
A propósito, aquí está. Con permiso. Bueno, yo voy un momentico a la salita, ¿oíste? Yo espero allá afuera. Ok. Ok. No me puedo quedar esta noche con él, ¿no? Supongo que sí. Tú eres su papá y también tienes derecho. Además, me imagino que Leonardito me necesita en la casa. Una cosa sí te digo, Miguel Ángel. La noche es larga. Bien larga. Sí, realmente no. No importa, no importa. Bueno. Los niños también dan molestia. Sí, pero bueno, ¿cómo me va a molestar mi hijo? La cafetería está abierta hasta las 12 de la noche. Si, de repente te da hambre o algo, puedes ir a comer allá. Gracias. Bueno, en mi closet hay una cobija. Y de repente te da frío. Aquí, ¿no? Sí, sí. Bueno. Bueno, Bueno, yo me voy a ir, entonces. Porque no, te puedes ir perfectamente y, descansa. Sí, sí. Descansa que de verdad bien lo mereces. Mamá. O mejor para espantar a su niño es un cafecín bien quentinho. ¿Qué fue? Pasó. Mamá, ¿se podría encontrar la fórmula de hacer que ese hombre pagara sin esperar tantos meses? ¿Cómo? Eu te quero fazer uma pergunta, filho. Tu te estás convertendo num inimigo dos Gonçalves de la Vega como o senhor mistério, não é verdade? Sim, mamá. Porque essa gente é mala. Porque essa gente merece todo lo peor. Además, não te olvides que eu le debo fidelidade ao senhor mistério e... E, por supuesto, Estrellita. Como encontrar a fórmula? Que não se me ocorre nada. Ai, Deus, ilumíname. Claro, mamá. Mamá, si hay una forma, mañana mismo se la consulto al doctor Reynosa. Eso es. Eso es. Agustinzinho, ¿tú me quieres explicar porque yo no entiendo nada mamá, de nada? Mamá, óyeme. Se trata de un embargo precautorio de todos los bienes de Horacio González. Bueno, es decir, de todos los bienes que Horacio González le robó al señor Misterio. Así podemos evitar que durante esa prórroga la gente saque la fortuna del país, mamá. Esa es la forma, mamá. Lo vamos a dejar en la calle. Va a casarse con Carmelo. Me habrá derrotado a ese hombre. Puede ser que yo haya perdido a Estrellita para siempre. ¿Qué te pasa, nene? ¿Qué tienes? Tranquilo. No llores, no llores, mi amor. Qué raro, agua. Mira, ¿tienes sed? ¿Ah? ¿Qué cosa se le puede dar agua? ¿Tiene frío, nene?
tendrá? Dios mío, yo no puedo ni meter la mano por aquí. Nene. Tiene un timbre, me llama un médico. Tranquilito, nene, tranquilito. De Dios, cara sucia, que me tienes nerviosa. ¿Por qué no te acuestas a descansar? No puedo. Bueno, pues para quedarte aquí en vela, mejor te hubieras quedado en la clínica. ¿Sabes, Candela? Yo pienso que sí, que me debí haber quedado allá. Imagínate. Da miedo que ese tipo haya... Por favor, Candelaria, no empieces, por favor. Ay, yo sé que frente a ti no se le puede tocar ni con el pétalo de una rosa, aunque te haya desgraciado. Bueno, pero no se trata de él. Lo que pasa es que yo siempre he estado junto al Monochito desde que se enfermó y, bueno, tengo remordimiento, él allá y yo aquí. Sí, sobre todo porque sabes que a estas horas el amoroso padre que lo cuida debe estar dormido como un tronco roncando. No lo creo. A pesar de todas las cosas que han pasado entre Miguel Ángel y yo, yo sé muy bien que él quiere a los morochos. Hay amores que matan. Ay. Lo tuvo quién sabe cuántas horas debajo de un palo de agua. Figúrate. Sí, pero no lo hizo a propósito. No, ¿estás segura que no? Segura. Lo que quiero saber es hasta cuándo me va a seguir torturando. ¿Hasta cuándo me va a seguir fastidiando? ¿Usted qué es lo que quiere? ¡Volverme loca! Todo lo contrario, mija. Yo lo que quiero es que se te quite la locura. Bueno, yo me voy para la clínica. ¿A estas horas? Sí, a estas horas. Miguel Ángel nunca se ha quedado sola con el muchacho. Y, bueno, seguramente está vuelto mucho. Hola. ¡Ay! Mi muda amiga. Esta cara sucia no tiene remedio. ¿Y para dónde vas a estas horas? Me voy para la clínica. Pero si viniste a descansar. Bueno, pero es que quiero estar con mi morocho. Me siento mal aquí. ¿Y con qué lo dejaste con Deyanira? No, lo dejé con... con Miguel Ángel. ¿Con él? Sí, él me pidió si podía quedarse con él esta noche. Y bueno, yo acepté a su papá. Yo creí... Mire, Carmelo. Bueno, pues no pensé. Carmelo, en realidad... yo no sé qué es lo que está pensando, pero quédese tranquilo. Perdón, quédate tranquilo. Porque lo único que yo he hablado con Miguel Ángel ha sido referente a la enfermedad del morocho, más nada. Y yo me siento muy mal dejándolo allá con el bebé si él nunca ha estado con él solo y no debe saber qué es lo que tiene que hacer. Así que yo te acompaño. No. Voy sola. Que voy sola. Está bien. Está bien, como tú quieras. A ver cómo acaba todo esto. ¡Ay! Si es mi amigo Carmelo. ¿Quieres un cafecito, Carmelito? ¡Ay! Pero qué cara de chivorca otra vez, Carmelo. ¿Por qué regresó a la clínica? ¿Cara sucia? ¿Por qué crees? Ella dice que para el niño. ¿Eh? ¿Mi? ¿Cómo ni es? ¿Y entonces? Bueno, será para estar junto a él. ¿Sabe? Oye, ¿sabe que dejó al energúmeno ese, el padre de los morochos allá? Sí, me lo dijo.
Como no sea que está ya de resistido y ya se fue para allá para ver si se contentan. ¡No, chico! ¡No, no, no! ¡No es posible! ¿Cuánto quieres apostar? Lo que quieras, Candelaria. ¿Tú no sabes que por fin Cara Sucia me pidió que yo me casara con ella? ¿Cómo es la cosa? Así. Dice que está decidida a que nos casemos. Me ha dicho que yo puedo ser el mejor padre para sus hijos. Y que ya se terminó todo con el tipo ese para siempre. Mijito, pues estás frito si te cruzas de brazos esperando el día de la boda, ¿oíste? Ahora sí. Ahora sí, Cara Sucia será mi esposa. Ay, ¿qué más quisiera yo, Carmelo? Pero, a decir verdad, ahora sí que dudo que esa boda tuya con Cara Sucia se llegue a realizar. ¿Oíste? Eso no lo creo, pues. Va a estar bien. No, tranquilícese. Sí. No tiene nada. No, es que mire, se puso a llorar y como no paraba. No. Mira, realmente me preocupó. Yo metí la cabeza, no hay problema, ¿no? No, no. Es natural, por el letargo en el que estaba sumido. Ah, perdóneme, doctor. Lo molesté sin ningún motivo, ¿no? Pero que usted sabe. Yo no se sabía. Preocupe, no se preocupe. Mire, usted ha hecho muy bien. Pasado mañana estará jugando como antes. Se lo agradezco nuevamente, doctor. Gracias. Mire, ajá. A mí no tiene nada que agradecerme. Agradezcaselo a su madre, que siempre ha estado permanentemente en la cabecera de la cama. A veces, amigo mío, es tan importante el cuidado de la madre como la ciencia de un médico. Sí, sí, de verdad. Ha sido muchísima la abnegación de Estrellita. Así es. Boda fue idea de Cara Sucia. Ella fue la que insistió. Claro. La clínica, el niño grave, tú que te has portado bien con ella. Ay, puro agradecimiento. Pero sigue enamorada el mentecato ese. Si cuando ella habla de él, chico, se le ve el amor en los ojos. Pero yo no soy juguete de ninguna mujer. Escucha, es una cuestión de hombría, chica. Eso mismo digo yo. Esta vez no va a jugar conmigo. Yo soy capaz de cualquier cosa. Ah, tampoco es para tanto. Tampoco es para tanto. Para todo hay arreglo, Carmelito. Eso que tú acabas de decir es una cuestión de hombría, chica. ¿Entiendes? Pues como hombre, tú llegas y a la fuerza la hace que se case contigo, chico. A la fuerza. A la fuerza, ¿eh? Claro. Ella te dio su palabra. Ahora que te cumpla, pues, o por la buena o por la mala, esto me hace así. Pero apúrate, Carmelo, ¿oíste? Apúrate antes que ese infeliz la vuelva a enredar de nuevo, ¿oíste? Bueno, pues. Ay, que me quemo. Yo creo que más que café, tú lo que necesitas es echarte un traguito conmigo. Mira, vamos a hacer la cosa así. Traguito. Está.
yo te voy a aconsejar muy bien lo que tienes que hacer para que no vuelvas a perder a cara sucia. Lástima que no le podemos dar un traguito a la mula. ¡A dúo! ¡Ay, me raspó todo esto! ¿Y por qué regresaste? Bueno, porque me sentía muy impaciente. ¿Y qué es lo que pasa? ¿No confías en mi capacidad para cuidar a mi hijo? No, claro que sí. Pero es que, ¿acaso te molesta mi presencia? No. La verdad, no. ¿Está dormido? Sí, tú sabes que el doctor lo vio hace rato. Y sigue bien. Menos mal, gracias a Dios. Mira, ¿sabes lo que me dijo el doctor? Que gracias a ti se salvó. Sí, mira, en ningún momento te has separado de él. Y eso, según el médico, bueno, vale tanto o más que la medicina, ¿no? Y yo tengo que darte las gracias por lo que has hecho. Tú hubieras hecho exactamente lo mismo, Miguel Ángel. No como tú. Estrellita. Dime. Mira, ¿por qué no nos sentamos? Siéntate ahí para que hablemos. Mira, tú sabes que acabo de conseguir un trabajo. ¿Ah, sí? Me alegro mucho por ti. En una oficina de arquitectos. Ah, eso era lo que tú estudiabas, ¿no? Mira, voy a ganar un buen sueldo y dinero extra. Bueno, me voy a llevar trabajo a la casa para adelantar y cosas. La verdad, me alegro mucho, Miguel Ángel. Bueno, ahora ya puedo mantener a mis hijos. También puedo mantenerte a ti, ¿no? Mira, Estrellita, ¿tú te has dado cuenta de lo que te acabo de decir? Mira, voy a ganar suficiente dinero para mantener a la familia, a mi familia. ¿Qué me contestas? Ya te dije que no quiero hablar de eso ahora, hablamos mañana. Pero mira, es que no has debido haber regresado entonces, porque me pones a mí en una situación que... Bueno, es que no pensé que ibas a insistir. No, es que yo no insistiré, está bien, yo... Ok, yo espero mañana, ¿ok? Sí. Pero te amo. Mira, eso sí que no puedes dudarlo, Estrellita. Te amo. Me amas. ¿Qué clase de amor es ese, Miguel Ángel? Que me obliga a decidir. Mira... Escúchame, por favor, y sin ponerte brava. Es que tú me entiendes, que no quiero escucharte, Miguel Ángel. No quiero escucharte más. Mira, es que es imposible, imposible renunciar a aquello que nos acerca. Mira, Dios mío, ¿por qué somos tan absurdos? ¿Por qué? Tres gotas. Pero ya bebió bastante, Carmelo. Hey,
Y tengo que irme. De ahí. Gracias, Candela. ¿De qué, hombre? ¿De qué? Por lo que me has dicho de cara sucia. La voy a matar. La voy a matar y a corto plazo. Y esta vez te juro por mis muertos que Candelaria, Candelaria, por ti también lo juro, que ella se casa conmigo. Oh. Así me gusta. Así habla un hombre con agalla. Sí, señor. O se casa conmigo o no se casa con nadie. Y menos con ese mequetrefe. O que la mato a ella o lo mato a él. Ir a la cárcel, pero me los mando para atrás los dos. Capaz de matar, la mata. Está fúrico. Que ya no puede ser, por favor, entiéndelo. Mira, pero tú reniegas con los labios lo que te está gritando el corazón, Estrellita. Yo sé muy bien lo que estoy diciendo y ya nada nos une. Mira, nuestro sí. No, perdón. Nuestros hijos. Ese perfume. Perfume. Miguel Ángel, entiende. Yo ya estoy aquí. Ok, pero quedamos en que yo me quedaría hoy, ¿no? No. No, vete de aquí. Tú no entiendes, ¿no? Nos podemos quedar juntos. Porque vamos a terminar discutiendo, o bueno... O amándonos. O amándonos. Miguel Ángel, vete, por favor. Ok, está bien. Yo me voy. Yo me voy. Miguel Ángel. ¿Qué? ¿Ah? Nada. Bueno, recuerda. Pero me puedes ver, no hay problema, yo no te toco. ¿Qué? ¿Qué quieres? Bueno, que mañana en la tarde tenemos la cita ahí en... en el árbol. ¿Pero para qué? Si ya hablamos, ya hablamos aquí. No, pero es que... si apenas comenzamos. Yo, de verdad que... Mírale, por favor. Mírale, Nene, mírale, Nene. Por favor, ven aquí, ven. Por favor, ven. Okay, está bien, yo me voy. Pero mira, te espero junto al árbol, ¿ok? Si no vas, ya sabes. Yo te busco en la casa de vecindad, cualquier cosa hago. Vete de aquí. Por favor, vete. Estrellita, mira. Rico tu perfume. Vete de aquí, Miguel. Bueno, acuérdate el árbol. Mira, rico. Te espero. No. Oíste, nene. Amo a tu papá. No puedo estar con él. No puedo estar con él porque yo le prometí a ese señor que nos ha ayudado tanto que me iba a casar con él. Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? Yo sé que si yo no le cumplo a Carmelo, él me va a dejar ser feliz con mi vida. Yo me tengo que casar con él. Sí, el ministerio le mandó hacer mantenimiento completo y eso. Se le está haciendo todo su mantenimiento. Buenos días, muchachos. Buenos días. Buenos días, señor Agustín. ¿Cómo está usted? Muy buen día, muy buen día. Arregla mi carro, ¿sí, Alcibiades? ¿Cómo no, señor Agustín? Permiso. ¿El señor ministerio está adentro? Sí, señor. Gracias, Manolín. Ok. Su cafecito.
¿Leche? Gracias, Coromoto. No, no, no. Gracias. ¿Azuquita? No, está bien, sí, ya lo sé. Sí. Con permiso. Buenos días, señor. Hola, días. Agustín. Señor, le traigo muy buenas noticias. Bueno, dime, ¿de qué se trata? Mire, señor, anoche, revisando los documentos, se me ocurrió algo. Y aunque no se lo consulte usted, fui esta mañana muy temprano al bufete del doctor Reynosa. Volvimos a revisar los documentos y quedamos en acuerdo de que se puede hacer algo muy importante. Bueno, ¿y se puede saber cuál es la novedad? Sí. Mire, señor, estamos en todas las condiciones de pedirle al juzgado un embargo preventivo contra todas las propiedades de Horacio González. Sí, sí. Sí, sí, entiendo. Mire, ¿y usted cree que es posible que eso se pueda llevar a efecto? Sí. Sí. Bueno, yo veré qué hago. Ajá. Gracias, hasta luego. Papá y mamá no van a resistir esta noticia. No la van a resistir. Ay, me alegra, Horacio. Me alegra que te hayas decidido a bajar un rato. Total. Para lo que me importa. Ay, ten fe, todo se va a arreglar, todo. Papá, mamá. ¿Qué pasa, Tony? Problemas, ¿verdad? No quisiera decírselo, pero es que tienen que saberlo. Nos van a embargar todos los bienes. ¿Factible, Agustín? Ay, señor, por supuesto que sí. Por supuesto. Bueno, pero dime, ¿qué es lo que hay que hacer para llevar a cabo ese embargo? Oiga, señor, siéntese. Mire, lo que nosotros tenemos que hacer es depositar una fianza en los tribunales para que en el caso de que el pleito no sea favorable a nuestra causa tengamos que responder por daños y perjuicios. ¿Usted entiende, no? Sí. Así que, señor Misterio, usted tiene la última palabra. ¿Qué dice? Bueno, Agustín, por Dios, deposita esa fianza y que embarguen a ese sinvergüenza. Un embargo. Ay, Dios mío. No pensaron que algo así podría pasar, ¿verdad? La verdad, no. Y contra eso no podemos hacer nada, papá. Ni siquiera con mi enfermedad, no. No, nada. Estamos en la miseria, papá. Y si el juzgado permite lo del embargo, es porque el triunfo está de parte de esa gente. No. Es que eso no nos puede pasar a nosotros. Ese hombre no nos puede hacer eso. ¡Embargado! ¡Pero qué humillación! ¿Qué irán a decir nuestras amistades? Déjate de drama, Rebeca. Hay que pensar. Tú tienes que hacer algo, Horacio. ¿Yo? ¿Cómo? Tú, Tony. Haz algo. Ese hombre no tiene ningún derecho a hacernos esto. No soy yo solamente. Son mis hijos. Es una infamia. Lo leíste de su parte, papá. Es la ruina. No. Miguel Ángel puede ayudarnos. Él es el único que puede salvarnos. Gracias por traerme, Carmelo. Pero ¿y no te iba a dejar sola? Yo ahora tengo mi obligación. Sí, claro. ¿Y? ¿Qué vas a hacer? Bueno, pienso que debería llamar a Miguel Ángel para decirle que estamos de vuelta en la vecindad. Bueno, que vaya a la clínica y se entere él.
Mira, Estrellita, yo quiero hacerte una pregunta, pero también te pido que me respondas lo más sinceramente posible. ¿Por qué, si vas a casarte conmigo, te preocupa tanto ese tipo? ¿Tú qué haces aquí tan temprano? Vengo a pedir tu ayuda, Miguel Ángel. ¿Pero qué pasa? Chico, estamos mal. La situación en la casa cada día empeora más. Ah, pero hace tiempo que no estamos, ¿no? No, pero ahora es peor. Mira, de un momento a otro, el señor Leonardo Montenegro embargará todos los bienes de papá. Miguel Ángel, nos vamos a quedar en la calle. Salir no ha podido. Me coloqué como si fuera acto de magia en un espacio colorido imaginario, situado entre el deseo de mis ansias y el rojo humedecido de tus tibios labios. Esa noche descubrí mil emociones bajo tu hechizo y tus gemidos excitantes. Quedé deslumbrado por aquellas sensaciones de tanto amar, casi te bebo en cada frase. Vamos a hacer en lo adelante una antología de caricias, de lo mejor de la primera noche, cuando allí me diste la primicia. Vamos a hacer en lo adelante una antología de caricias. De los mejores actos del amor.